tanques del Ministerio de Autonomías, del Viceministerio de Autonomías. Están llegando 5 conciudadanos que son orureños, quienes ellos radicaban en la República del Perú. Y esto ha venido vía Cancillería. Entonces hoy hemos coordinado con el Ministerio de la Presidencia, se ha coordinado con el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Autonomías, la cual ellos están entrando vía Cancillería, una repatriación a Bolivia de Perú. Entonces pues nos tocó, o hemos tenido 5 conciudadanos, quienes hoy hemos ido a recoger desde el aeropuerto del Alto, para tener más seguridad. Ha ido un médico y un responsable más, y en este momento están haciendo la valoración correspondiente médica, el personal de sedes. Entonces ellos tienen que hacer su cuarentena correspondiente acá en este centro de aislamiento. Nosotros vamos a hacer el seguimiento correspondiente. También nos ha colaborado la policía, quienes han escoltado desde la entrada de acá a la ciudad de Oruro, y tenemos en este momento la valoración. Nosotros vamos a cumplir como corresponde, ¿no?, la cuarentena que cumplan, y si tuvieran alguna sintomología o caso contrario, los enviaremos a sus diferentes domicilios. Los 5 conciudadanos son orureños. Tenemos información que están estables, pero sin embargo nosotros no podemos dejar así. Tienen que hacer sí o sí la cuarentena acá en nuestro centro de aislamiento, y por eso en este momento están haciendo la valoración los médicos de sedes.